Hexatlón México, séptima temporada, 2022. Increíble anuncio. Se enfrentarán en duelo internacional, Hexatlón México contra Hexatlón Estados Unidos. Impresionante. Recordemos que no habían tenido este duelo desde la segunda temporada. Todo indica que fue por la pelea que tuvo Rosique con Erasmo Provenza. Sin embargo, ya en Hexatlón Estados Unidos, cambiaron de conductor desde hace algunas temporadas. Tal vez por esto es que se pudo dar este duelo internacional otra vez, después de 4 temporadas. Pues está muy bien que por fin se pueda ver esta competencia. En Estados Unidos hicieron una versión mundial, por lo del fútbol. Pusieron a participantes de varias partes del mundo, principalmente de Latinoamérica. Pero, algo curioso, es que en Hexatlón Estados Unidos, metieron a Estefanía Ahumada, que fue participante de Reto 4 Elementos, y Guerreros. Es como el caso de Jan. Sin embargo, en Guerreros no destacó, y quedó en mal contra Maki. Hubo unos canales mentirosos, títeres, que dijeron que en esta temporada de Hexatlón Estados Unidos, iba a estar Mati y Coque. Fue completamente falso. Engañaron al público. Pues veamos qué pasa. Se supondría que el nivel de Hexatlón ha ido aumentando. Pero, la verdad es que se ven parejos los dos equipos. Pues están en igualdad de circunstancias. Tienen la misma experiencia, no hay ventaja. Llevan el mismo tiempo en Hexatlón. Las temporadas empezaron el mismo día. Sin embargo, en Hexatlón Estados Unidos, metieron al equipo rojo, a Caterine Ibarguyen. Una muy destacada atleta olímpica de salto de longitud, y triple salto. Es colombiana. Al parecer, también está destacando mucho en Hexatlón, y es muy fuerte. En caso que la competencia contra México esté cerrada, podrían mandarla en los puntos decisivos, y ganar el triunfo para Hexatlón Estados Unidos. En la anterior batalla por la supervivencia de Hexatlón México, el equipo rojo estuvo haciendo la porra de Chely Cantú. Pues ahora Chely Cantú la pusieron de entrevistadora en Hexatlón Estados Unidos. Debería reclamarles a los rojos por usar su porra. En el capítulo 6. A Valeria Payén del equipo rojo, le dolió la panza, y fue atendida por la doctora. Luego, Dariana y Jan, otra vez hablaron de compañeros. Después, en los rojos, hubo discusión. Dariana le reclamó a Valeria Payén, por haber dicho que no la vio segura para que pase a competir en el anterior juego. Valeria declaró otras cosas, y dejó ver que tiene actitud individualista. Después, tuvieron el juego por la ventaja, en el circuito de CrossFit. Rosique anunció el duelo internacional de Hexatlón México contra Estados Unidos. Y mencionó la vez que ganó Hexatlón México. Es uno de los duelos internacionales más épicos que ha habido en el Hexatlón México. Fue cuando se pelearon. Ya que Hexatlón Estados Unidos reclamó trampa del equipo de México. Tuvieron que repetir carreras, y al final, volvieron a ganar los mexicanos. Pues ahora otra vez se volverán a enfrentar. En Estados Unidos, no se habían vuelto a enfrentar a México, desde su primera temporada. Ya que después de ese duelo, hicieron otro donde ganó Hexatlón Estados Unidos, y no volvieron a hacer otro duelo entre estos hexatlones. Hasta ahora años después se logró esto. Pues está muy bien, ojalá los de México den buena batalla. Volviendo a la temporada. Los atletas compitieron por la ventaja. El tiro final fue de derribar varas, lanzando aros. Ganaron los azules. Otra vez los rojos saldrán con tiempo de retraso en la batalla por la supervivencia. Luego. En los rojos, Estefania habló de Josué, dio a entender que era arrogante, criticó su actitud. Dariana lo acusó de ser prepotente. Pues coincidieron en que Josué habla, y alardea, pero en los juegos luego pierde. Emanuel de Azules, también habló de Josué, pues ya está muy confiado en competir contra él, porque le gana mucho. Pero, opinó que Omar sería un buen rival. Pues a él no lo desconcentran los gritos. Josué les dio un masajito a Sasna y Dariana. Luego. Verónica se quejó, dijo que las rojas le dijeron que no traía nada. En la repetición se vio que fue Valeria. Después. Los azules se pusieron a entrenar. Pero hicieron ruido al pegarle a la pared de metal. Esto molestó a integrantes rojos, y les respondieron haciendo ruido también.
Después, jugaron por la Villa 360, en el mismo circuito, con el tiro final de derribar pelotas, lanzando estafetas. Los rojos iban perdiendo, pero Sarai dio su punto, y puso una racha, los rojos intentaron remontar. En la competencia, Emmanuel se quejó de los rojos. Pues ya él le gritó que no le daba. Pues ya no le gustó a Manuel, y azules. Les gusta hacer, y luego no se aguantan. La otra vez Emmanuel se había burlado, y ahora se queja de lo que le dijeron. Queda en mal Emmanuel. Si se lleva que se aguante. Luego, siguieron los incidentes, hubo manoteos, pues Jan estaba señalando algo a su compañero, pero Andrés Fierro le bajó la mano, y hubo manoteos. Ganaron los azules otra vez, retuvieron la villa por segunda vez consecutiva. En el avance. Pues se ve que los rojos ya están hartos, y empiezan a echar culpas, criticar, y señalar. Estefania les llama la atención, y regaña a sus compañeros. Jan también hace fuertes declaraciones, dice que son mediocres sus compañeros. En azules, el Emmanuel alardea, y presume. Dice que no le llegan ni a los talones. Al parecer, se refiere a los rojos. Con esto, Emmanuel mostró mucha arrogancia. Pues, aunque tengan buena racha los azules, está de más ese comentario que hizo. Rosique anunció que tendrán una eliminatoria para ser seleccionado para competir contra Hexatlón Estados Unidos y representar a Hexatlón México. Pues en la primera semana, hay atletas rojos y azules que destacaron. Sin embargo, por ser las primeras semanas, los lugares en la tabla pueden cambiar mucho. Por lo que pasó en este capítulo, se puede ver que los azules son más fuertes. ¿Tú qué opinas? Dale like a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones.